lo que produce es la sensación de estar haciendo algo tan antiguo también. Fue la primera cosa que hizo el hombre, trabajar sobre el barro. Y luego poder moldearlo, más o menos tuvo una idea que llevas preconcebida, sentir la sensación de las manos, la deforma de la pieza. La otra materia, el agua, como puede ver, es para la parte principal, la parte técnica, decirlo de alguna manera, es para evitar que el barro se te hiera a las manos. Y para así poder deslizar la mano suavemente. Tiene que secarse a su temperatura ambiente. Hombre, se puede, cuando ya está un poquito más, un poquito aireada, se puede precipitar un poquito más, para que se endurezca antes. Al horno metes la pieza con todos los cuidados del mundo, pero un fallo en la cocción del temple o que la pieza no está bien concebida, te ocurre un desastre y horas de trabajo. Pero bueno, lo asumimos. A base de los años se acostumbra uno a todo. Pero es una caja de sorpresas. Algunas veces te sorprende. Cuando sorprende a favor da un gusto impresionante y cuando es una rotura, pues será la siguiente. No hay más remedio. Porque estos oficios en estas ciudades pequeñas suelen ser hereditarios, porque no hay escuelas ni nada. Y entonces, pues, podía haber sido alfarero lo mismo que podía haber sido mecánico o cualquier cosa, pero vamos. Surgió la cosa así, mi tío empezó a enseñarme. Muy complicado, porque este oficio es muy difícil, sobre todo la parte del torno. Pero bueno, al inicio, yo lo que creo que lo importante es no obsesionarse con el torno. Es hacer cosas por fuera, sobre todo mirar mucho. Mirar. Antes en cualquier oficio era el aprendizaje, que eran personas que no exigían nada a base de una enseñanza. Ahora la gente, cuando aquí vienen los chicos, los colegios a verme, lo primero que me hacen la pregunta más simple y más retórica es, ¿y con esto se gana dinero, mucho dinero? Digo, pues hombre, de momento es que hay que aprender, porque para ganar dinero tienes que saber hacer algo. O sea, que ese es el concepto que se tiene a lo mejor de, y antes no se pensaba, antes lo que pensabas era primero en aprender, y luego, hombre, todo el mundo quiere ganar dinero, pero primero aprender. Y ese concepto de aprendizaje se ha aprendido en este y en muchos oficios. Ahora la gente vamos muy rápido, queremos hacer las cosas súper rápidas. Claro, el aprendizaje es muy lento. Y entonces yo más que nada, el producto que se hacía en esa época era para el turismo. Y yo lo que hacía es pintar muchísimas casas colgadas. Miles, miles y miles de casas colgadas. En todas las piezas. Luego ya cuando ya vas cogiendo práctica, pues entonces ya intentas fijarte sobre todo en otro tipo de decoración, que al final es lo que distingue, porque la idea básica de la cerámica, los jarrones, lo que es el barro, depende de uno. Pero luego la inspiración, los dibujos, y entonces en aquella época el que encauzó la cerámica en Cuenca fue Pedro Mercedes, que tuvo la genial idea de coger un palo como este y hacer así. Marcar un dibujo sobre la pieza. Y esto, que ahora parece una tontería, en aquellos años fue vital, porque supuso el paso a la cerámica decorativa, sobre todo la que la gente distingue en Cuenca, que es el grabado sobre la arcilla, luego con distintos colores, pero esto fue un paso de gigante en la cerámica de Cuenca, porque incluso a partir de ahora todos los demás alfareros que seguimos esa estética. Sobre la base de arcilla, ¿no ves? Se impregna normalmente de color negro. Y entonces se va grabando sobre la pieza para que salga el barro primitivo. Se marcan las líneas, normalmente suelen ser, el motivo normalmente suelen ser animales, escenas cotidianas. Entonces se marcan las figuras.
figuras que se adapten mucho a la forma. En este caso concreto es un plato, pero si es un jarrón, por ejemplo, pues se coge de arriba abajo, cogiendo todo el jarrón para las piezas, las figuras sean muy estilizadas. Pero a mí lo que me gusta relativamente es las piezas antiguas, adaptarlas con el tipo de decoración. Esto se graba. Y una vez que se graban las figuras, se quita la pieza, se saca el barro de abajo para que destaque la pieza. La figura en negro. Y algunas veces encontraron algunas cajas, piezas antiguas, y dicen, madre mía, pues qué bonito es eso, ¿cómo habré dejado yo de hacer eso? Muchas veces a lo mejor por intentar constantemente haciendo cosas nuevas, pero también conviene de vez en cuando pararse y frenar un poquito el ritmo. Fundamental, porque estamos en una ciudad patrimonio y todo lo que tú ves es unos monumentos, un entorno maravilloso. Y entonces, precisamente, en mi creación, muchos años, la base fundamental era precisamente plasmar los monumentos que tenemos, la catedral, las casas colgadas, sobre todo como emblema, luego los rincones. Bueno, yo creo que una ciudad tan monumental como Cuenca, los artesanos les devolvemos la parte humana, la sensación de que cuando el visitante, sobre todo, encuentra que en esta ciudad también vivimos personas y que colaboramos con nuestros productos a realzar un poco más a esta ciudad. También se pueden llevar pensar que un recuerdo, y siempre se imaginan la visita que han realizado. En estos momentos son un poquito complicados, pero yo soy optimista de cara al futuro, pues porque yo creo que la ciudad, tanto la ciudad como nosotros, nos necesitamos mutuamente. La ciudad va a estar siempre aquí, pero yo creo que nosotros le podemos aportar ese grado de vitalidad y de futuro que tienen las personas que vivimos en esta ciudad. Tenemos que tener un futuro pensando en realzarla, y eso nos puede favorecer tanto a nivel personal como a nivel de propio. Yo pienso que sí, yo soy muy optimista. Ya tocarla, mojarte las manos, el barro, los colores, en fin. Dejar secar las piezas al aire, en verano dejarlas al sol. Primero supone un contacto directo con todo lo que nos rodea, la naturaleza, la arcilla de por sí, ¿no? El aire, el agua, imprescindible para tornear, por hacer una pieza. Y por supuesto el fuego en el horno. Entonces es un grado de contacto directo con la vida. Luego es muy gratificante de que unos elementos tan fundamentales, pero a la vez tan sencillos, tan humildes como el barro y el agua y el fuego y demás, pues puedas hacer pues, obras, no decir de arte, pero piezas únicas, piezas que van a permanecer ahí, ¿no? Tal vez por mucho tiempo, pero bueno. Como
un horno, por ejemplo, si has experimentado con esmalte, estás probando materiales nuevos, el trabajo que haya hecho el horno, que tú lo controles, aunque técnicamente conozcas cómo hay que cocer y pues es el que te puede destrozar una cocción y fastidiar unas piezas, pues, o al contrario, ¿no? Llevarte una sorpresa y ves que has conseguido unos efectos muy, muy especiales. Es un aliado, en definitiva. A mí el fuego, el horno en sí, vamos, hablamos de fuego, claro, hablamos de horno. Sí que es verdad, sirve para sellar mi trabajo y decir, bueno, pues hasta aquí ha llegado esta pieza y hasta aquí considero que está terminada. Me podrá gustar más o menos el resultado después de un tiempo. Hay ceramistas, bueno, sabemos, ceramistas en este caso, que sí que trabajan con el fuego como yo puedo trabajar con un esmalte, pues hay algunos que trabajan con el fuego porque eso hace que la combinación de ciertas arcillas y demás dilaten, se expandan o se contraigan y logran unos efectos maravillosos, ¿no? Y es una herramienta muy, muy, muy útil para ellos. Determina su trabajo y además es una herramienta más, es el elemento purificador. Pues fue alrededor de los 9, 10 años. Visual mucho antes, porque mi padre lo he visto en casa toda la vida. Y recuerdo que veía a mi padre trabajar en el taller de Yacoledo y lo ponía con la moto y lo veía, pero fue aquí en Cuenca ya cuando tuve realmente la experiencia de empezar a tocar la arcilla, de que, bueno, pues, mi padre encargara un tornito a propósito para mi tamaño, entonces, ¿no?, como creo que era para poder trabajar en un tono extra toda la vida, pues de rueda. Y eran los veranos, porque bueno, era muy largo y compaginabas una jugada y bueno, con tus amiguetes, con luego venir una tarde, por ejemplo, al taller y era, formaba parte de los juegos que aquí tenía la bicicleta, me iba al campo con la bicicleta o iba por los cerros de aquí al lado y entre los juegos pues estaba el de tornear, un juego más. Lo que ocurre es que, bueno, vas aprendiendo, vas interesándote, vas queriéndote, no superar, pero bueno, con la curiosidad de un crío, ¿no?, de ver hasta dónde que tus manos son capaces de hacer o no, pues, y poco a poco pues fui aprendiendo, sobre todo con mi padre, ya digo, y la sensación era muy, muy placentera porque, bueno, a mí me gustaba, ella me gustaba, me fijaba, me tiraba muchas, tantas, más tiempo viendo trabajar a mi padre que yo casi enredando en el torno, ¿no? Porque para mí pues era un placer verlo cómo subía la arcilla, es decir, lo mejor. Me daba mucho la atención la facilidad que tenía de subir la arcilla, de bajarla, de estirarla, de luego dibujarla, de, en fin. Cuando de este cartel recuerdo la exposición que hiciste en Italia y lo que no recuerdo es cómo surgió la historia del viaje y la anécdota que también esta exposición y esta experiencia. Esto surgió como consecuencia de que yo, tú sabes que ya tuve otras dos exposiciones con anterioridad a esta en Italia. Ajá. Y entonces pues me invitaron. Me conocían ya mi obra y me invitaron a participar en esta exposición, que era un encuentro de cerámica polaca, italiana y española. La que tuve, como bien sabes, siempre lo tengo por mucha honra y honor el que me invitaran a participar en este evento. Tiene la peculiaridad de que se celebró en una alfarería, a mí le llaman Bottega, Agustiniani, que es el dueño,
una alfarería del siglo XVI. Entonces yo recuerdo perfectamente que era como una cueva, y esta cueva, pues el alfar lo acondicionó un arquitecto local y se celebró allí la exposición, que por cierto fue de un éxito tremendo, fue muy visitada y muy elogiada por la prensa. Recuerdo, y tengo un recuerdo muy entrañable, porque por la noche cenamos todos juntos, y cuál es mi sorpresa, que estábamos escuchando el noticiario de la RAI, del primer canal, y salió la noticia de que se celebraba el Festival de Venecia, y ese día se estrenó la película de José Luis Coll, El hermano bastardo de Dios, y coincidió con la inauguración de esta exposición. Entonces, pues, ¿qué conexión, la conexión que hubo, es decir, dos conquenses al salir en el mismo noticiero, casualidad de noticias. Curioso. Y bueno, pues, es un recuerdo muy entrañable. Igualmente, cerámica o las tipo de obra que estoy haciendo, digo actualmente porque creo que cambiará y cambiará con el tiempo, conforme además vaya aprendiendo otras técnicas o en fin, o las propias necesidades de las piezas me lo exijan o me lo pidan, el camino es largo siempre, pues actualmente las piezas que estoy haciendo y sobre lo que estoy trabajando son unas piezas sobre todo en la parte más creativa, por así decirlo, aunque creativa es cada una de las fases de una pieza y de este trabajo, pero la parte más creativa en la que decoro las piezas o pinto sobre ellas, creo que eso tiene una parte muy, muy cargada de imágenes, de narrativa. Me interesa sobre todo eso, que cuenten historias, que cuenten experiencias o muy íntimas, y que al final sea el espectador el que decida que le ha transmitido esa pieza, esa escena. Trabajo mucho con imágenes fotográficas, con técnicas que me permiten trasladar imágenes de prensa, de otras obras de arte, de fotografías mías, de textos a la pieza, y luego seguir dibujando sobre ellas y llegar a cocer la pieza incluso dos, tres veces, las veces que hagan falta, y contar una historia en definitiva, que una imagen, que un texto te lleve a algo, a algún sitio. Me interesa sobre todo actualmente ese tipo de piezas. Yo creo que la diferencia quizás que hay entre, luego, haciendo ese tipo de obra durante una temporada, puedo pasar fácilmente a que me apetezca hacer el trabajo de la alfarería más puro y duro, vamos a hacer una serie de cuencos de té o de lo que me apetezca en ese momento, porque también me gusta, y me gusta experimentar con esmaltes, con colores nuevos y descubrir qué ha pasado dentro del horno, ¿no? Como hablábamos antes. Y es un periodo totalmente distinto de trabajo, pero tan necesario o más como el otro. Yo tengo la necesidad de contar historias en una pieza, en un pequeño mural, en una pequeña jarrón o vasija, como se le quiera llamar, pero también tengo la necesidad de hacer cuencos de té o hacer esmaltes nuevos e investigar. Y técnicamente me permite estar al día de más y la experiencia de una faceta llevarla al campo también más artístico, más expresivo. Cuenca como tal, sobre todo el entorno del casco antiguo, Cuenca como ciudad en sí, pero yo me refiero más al casco antiguo porque es donde me he criado de pequeño, donde además mi padre pues empezó con una pequeña tienda que todavía tenemos, y donde yo me he movido por aquí, yendo al colegio, pues visitando museos con mi padre, viendo en la tienda las piezas que él traía nuevas, viendo pintores que mi padre me comentaba quién era cada cual en su momento, cuando yo era un crío, y luego posteriormente, pues indudablemente, la plasticidad de sus calles, la orografía del paisaje, en fin, aporta muchas cosas que indudablemente permanecen ahí en el subconsciente de cada uno y por algún lado afloran. Es indudable que aporta muchas cosas. Pues modestamente, creo que aportamos un sello de... un sello o un... no sé si es un adjetivo, porque
ciudad artística, siempre has hablado de Cuenca como ciudad artística, ciudad para la cultura, y hombre, algo estaremos haciendo bien y nuestro granito de arena aportaremos. Sé que, y además tengo la experiencia de cuando salimos por ahí fuera, tenemos en mi caso hacer alguna exposición, tanto sea de cerámica como otros compañeros de pintura, me ha ocurrido ahí. Y me han comentado que cuando han hablado con gente o con clientes a la hora de vender un cuadro y demás, conocen a Cuenca también, no solamente por sus museos, sino por la cantidad de artistas que hay, conocen que hay una Facultad de Bellas Artes, una... Entonces, algo se está haciendo y algo aportamos, desde luego. Y además, ya centrándonos un poco en el mundo de la cerámica, ahora mismo la diversidad es enorme. No somos quizá muchos ceramistas, pero sí que cada uno hace cosas tan, tan diversas. Es curioso, ¿no?, cómo partiendo de una cerámica tan popular o popular, la cerámica popular de Cuenca, pues cada uno ha ido por sus derroteros y ha llegado a hacer cosas tan, tan distintas, ¿no? Que a lo mejor no tiene por qué identificarse con Cuenca en unos casos, pero que sí tienen la misma raíz. Yo creo que aportamos un marchamo más de calidad a la categoría de ciudad artística que tiene Cuenca o que se le quiere dar a Cuenca y que se reconozca en el resto de España o del mundo, ¿no? Alfareros que hagan piezas utilitarias o que sirvan para utilizarlas el día a día, eso está llegando a su fin. Sinceramente creo que eso, hay más gente que a lo mejor pretende coleccionar ese tipo de piezas, pero es una minoría. Entonces va a tender un poco más a la especialización en piezas, con un sello de pieza única, creativa, que diga algo, que denote y que cuente algo del poder narrativo que cada pieza tenga. Con lo cual, eso implica un conocimiento de las técnicas, de las nuevas técnicas que hay en cuanto a la cerámica, y para ello hay que especializarse en muchas técnicas, mucho conocimiento de esmaltes, en fin, y abandonar un poco la cerámica tradicional, que de por sí tiene un valor, pero que quizás con el tiempo pues vaya siendo más residual, ¿no? El alfarero ceramista yo lo entiendo como una persona que es capaz de hacer piezas en serie para uso utilitario, sí, pero sobre todo de crear, inventar formas y de que tenga una capacidad creativa importante. La labor de los colegios es fundamental para que este oficio perviva, porque si a estos chicos tan pequeños no tienen conciencia de lo que es este oficio, pues llegará un momento que desaparecerá. Sin embargo, como estáis viendo, yo creo que a ellos les gusta, no quiere decir que se vayan a dedicar, pero por lo menos les llama la atención. Y es un reclamo para que haya, que a lo mejor entre muchos pueda salir alguno que le guste el oficio, y que luego nos vaya reemplazando a los que estamos ya. Y yo creo que a la ciudad también le interesa, porque esto es una cosa que es la santo y seña de la ciudad, porque cuando sobre todo la gente que nos visita, la cosa que tiene es llevarse un recuerdo, y el 90% suele ser de barro, el estilo que sea, pero es normalmente el recuerdo principal es de barro, y yo creo que nos dependemos de unos de otros, tanto a la ciudad como a nosotros nos interesa. Y lo principal es que desde la base, los colegios, pues nos visiten, ellos saquen sus experiencias y a ver si se crea alguna vocación. Esperemos que sí. Bueno, la verdad es que este tipo de actividades o de experiencias son muy, muy interesantes y muy importantes, tanto para los chavales como para nosotros también. Dar a conocer nuestro oficio u otro tipo de oficios, tocando la materia prima con la que se trabaja, conociendo los talleres, conociendo dónde trabajan los profesionales. Para los chavales, creo que desde el primer momento, pues tener un primer contacto visual y un primer contacto también con la arcilla, en este caso, es importante para ellos. Luego pues podrá interesarles más o menos, en fin, pero ya se acercan, ya conocen, ya saben que si hay una tienda donde se venden ciertos tipos de cerámica, decorativa o de otro tipo, pues bueno, hay un señor que las hace y conocen o llegan a conocer básicamente el proceso. Y para nosotros, claro, es importante para ellos, para su educación y para nosotros también, ¿no? Que haya conocimiento desde muy pequeños de que eso existe ahí, ¿no? Es el futuro también. Quizás algún chaval pues pueda estar interesado. Tanto de talleres de cerámica como de estudio de un pintor o de un grabador o u otros oficios, y considero que es una forma muy, muy hábil y muy, muy práctica, ¿no?, de darles a conocer este tipo de actividades.